Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Seguimos aquí en el Grand Prix. Esta vez vamos a probar un mazo de Forestal, Mid Range. ¿Vale? Vamos a ver qué tal se nos da. Sigo en el grupo B. Necesito 4 victorias para pasar al grupo A. Vamos a ver si podemos. Vamos a hacerlo lo mejor que se pueda. Y espero tener suerte. Vamos a ello. Vale, un clerical. Mazo muy defensivo. Tenemos una salida agresiva. Esto me gusta. Esto me gusta siendo segundo. Está ya demasiado lenta. La quitamos. Vale. La encantadora de hadas está muy bien porque podemos ir llenando la mesa de haditas. Que va a ser molesto para él siempre. Vale. Mazo de clerical con el 3-7 con asalto, el típico, ¿no? Vale. Esto quizás lo guarde para turno. Para turno 4 junto a un hada. Ya la vamos viendo. También lo puedo jugar directamente en turno 3. Aunque no tenga la evolución. Yo creo que es bastante molesto. No puede matarlo con un hechizo. Sí, podemos hacerlo así, mira, podemos plantear. Jugar en turno 2 esta. Jugar en turno 3 esto. Jugar en turno 4 esto más 2 hadas y activarlo. Me gusta, me gusta, me gusta esa secuencia. Tiene buena pinta al menos, ¿no? Me puede ser muy molesta aquí, una blanca nieve puede ser muy molesta. Vale, eso no es lo más molesto del mundo. Eso incluso puedo plantearme matarlo. 1-2. Ah, me gusta más todavía. Y una extra. Pone el 3-5, que es bastante duro. Me limpia. Roba cartas. Buena jugada para él. Y voy a matar su tortuga. Voy a jugar este. Lo voy a evolucionar. Y una nada más. Venga, una de estas. Luego podemos jugar el bosque de espina. Lene. Perdón. Aunque estornudo va a salir. Que tenga 6 de vida va a ser difícil de eliminar. Esto puede venir muy bien para parar su embestida con el 3-7. No me preocupa mucho, pues tampoco. Pues creo que vamos a jugar esto. Simplemente una más. No me voy a complicar. Esto lo van a evolucionar. Y vamos a presionar un poquito, ¿no? Podría jugar este también. ¿Todavía? Sí. Vamos a hacer así. Vamos a presionar lo máximo que podamos. Esto da más uno al ataque a cualquiera, ¿no? Voy a tomar la suerte ahí. Esto hubiera sido peor todavía, así que estas dos hubieran sido mejores, creo yo.
Vamos a jugar esto. Esto le esto aquí. Uno tengo que hacer la mano. Jugar otra. ¿Qué puedo jugar los dos realmente? Una de dos y una de tres. Bueno, limpio, ¿no? Vale, no está mal, no está mal. Aquí, luego con esto podemos recuperar las evoluciones. Es una mesa potente. Él no se puede dedicar. Y la evolución se muere el suyo. Y yo voy a jugar lo más agresivo que pueda ahora. Llenando la mesa de hadas y pegándole cuatro a la cabeza. Vale, pues básicamente jugamos 1, 2, 3. A 5 de vida. Ahora recuperaremos un orbe, que siempre mola. Nos puede dar el letal ese orbe. Puede haber cosas muy buenas. Puede que no nos dé el letal, pero bueno. Por ahora tenemos letal. Ya no. Pero bueno, se la vamos a matar. Dada la tortuguita, ¿no? Dejarlo a dos. Realmente dejarlo a dos. No, pues nada, no podemos dejarlo a dos. Yo creo que lo interesante es jugar esta, evolucionar, matar el bicho. Y. Si no puede matarme esto, gano. A ver qué me voy a hacer. Voy a ir directamente a la cara. Si no puede matar a ese bicho, lo mata. Yo creo que es suficientemente buena esa jugada. Más de 7 con eso, así que me protege del 3-7. Ah, está forzado. Mira lo que has dicho. A ver, cazar. Esto da siempre más un ataque, ¿no? Victoria. Mi partida, victoria. Muy bien.
digamos. Balma empírico. Vamos a pasar rápida. Casiopea. Teniendo esto y esto, yo creo que me la voy a quedar. ¿Vale? Limpiarme. Poder limpiarme ese turno, o por lo menos intentarlo siempre va a ser muy bueno. Esto me gusta. En turno 4 me puedo devolver esto. Vamos esto ahora. Luego esto, no nada, y luego en turno 4. Puesto sin nada realmente. Sí, pues sí, puede que necesite la daga para activar la habilidad. No, por más, podemos dejar a uno. No es lo más del mundo. Pues se queda uno. Y no, él no puede tradear. Esto ya es que mola todavía más. No, ahora mismo no. Vaya sin entrar. Algo de bueno. Esto va a ser muy bueno. Esto va a ser muy bueno. Esto, uno de tres, esto puedo hacer uno. Ponga la cara, ¿no? Me da complica. No es correcto. Madre mía. Casi estoy mejor. Madre mía, esto es brutal. Doble amuleto. Con esto me puedo devolver otro amuleto. Este es el problema de este mazo. Te empiezas a devolver todo el rato el amuleto y es súper molesto. ¡Mísete, Yaro! Vamos simplemente a bufar a los bichitos. Ya está. Creo que me queda. Son demasiadas hadas. No voy a ser overdrago, pero es que me da igual. Porque ahora con Casio puedo limpiar todo. Demasiada hada. No la he contado. No la he contado. Pues realmente esto debería haber jugado variada. Pero bueno, da igual. Ahora él puede jugar lo que quiera y yo con esto limpio. Si él sigue viendo la cara, pues le pego 6, 9. No activa la venganza, que la activa él mejor, siempre. Vale, vamos a ver.
Ya da igual, ya he activado la venganza, ¿eh? Y limpia. No, si tiene que gastar la evolución, realmente es bueno. Porque yo ahora tengo una evolución y le puedo matar a su alfa. Y me quedo con un 3-6. Que no está mal. Sí, puedo jugar así. Ahí estamos. Ese es brutal, tío. Yo cuando lo vi la primera vez dije, ¿en serio? Sí, sí, sí. Te lo, te lo llena todo de 5-5. Y ahora tú no la puedes matar. Vamos a ver, esto metería de 7, que no es nada. Es que acabo de perder la partida, es que me acabo de ganar con esto, tío. Qué absurda esta carta, tío. Es que hacen 27 de daño, tío. Absurda, tío. ¿Qué hago? Para tener suerte, ¿no? Bueno. Me mata, ¿no? No, pues nada. Vampiro venganza, señores, con esa carta. Parece que este vídeo va a ser un poco fracaso. Madre mía, tío, el vampiro venganza, me ha reventado. Vale, dimensionando. Nos quitamos esto. Vale, el bosque, vale. ¡Ah! ¡Qué golpe me ha dado ese! La derrota del partido anterior. Es que te la juega. Te juega la carta esa. Y es que son demasiadas serpientes. Es absurdo, tío. Son 25 de daño, tío, en mesa. Es que pierdes. Te hace OTK de dos turnos en turno. Yo no sé por qué no he visto esa carta yo antes. ¡Qué absurda es! Es absurdísimo. Como te controla la mesa. Activa la venganza y pierde. Que directamente no puedes, ¿eh? No puedes parar tanta 5-5. Horrible. Me he sentido violado. Me he sentido violado. En serio, me he sentido violado. Es que ha sido en plan. Me ha llenado la mesa de serpiente 5-5 y digo, ya está. Me he perdido. No sé por qué esa carta no se jugaba antes. Qué vampiro venganza. Supongo que será mala contra agro. Pero claro, es que. Si no te matan en el siguiente turno. Es un turno que no hacen nada, pero es que si no te matan en el otro turno ya has ganado la partida. Bueno, después de quedarme traumatizada por esa derrota, vamos a jugar esto. Ha sido muy, muy traumático. ¡Buki nante yamahoda aruta! Vale. Esto es malo porque a ver, puedo jugármela para dar aquí, pero. Vale, está mejor. Vamos a jugar.
ahora ya se ha arreglado un poquito la cosa. Es como... Sí, tío, llenar la mesa de 5-5 me ha parecido... Una carta que no conocía. Creo que está pasadísima. Decidme vosotros en los comentarios cómo parece la carta esa que llena todas las mesas de serpiente 5-5 y te gana el siguiente turno. Si os parece normal. ¿O qué desventajas tiene? Supongo que al ser un vampiro venganza, claro, tú juegas eso y te expones a que te. A que te maten, pero claro. Si lo haces con la mesa vacía o semi vacía, o bichos muy pequeñitos. Supongo que también hay problema, ¿no? Yo no tenía amenaza. Dada 1-1 para él no amenaza. Si hubiese sido otro mazo con bichos más fuertes, lo mismo no puede hacer eso. Veamos. ¿Qué estaba pensando este tío? No, siente tú no podemos jugar dobleada más el rey este, que está guay. Mientras de 3. Creo que es lo mejor que puedo hacer, ¿no? No, esto es mejor todavía. Tiene turno para jugar, hemos hecho más el amuleto que me da. Y luego ya vamos jugando cristalia, vamos jugando esto, vamos a hacer vale, supongo que se da con un artefacto, normalmente le da 3-1. Va para hacer un doble 3. Entiendo. Si le da el 2-3 es peor para él, pienso yo. Pues eso va a ser un trade. ¿Tienes de poner a cero el artefacto? Ya, pues eso no es nada bueno para él. Vamos a jugar esto. Más esto. Dispuesta a dar amor. Podemos jugar esto más esto, ¿no? Esto me tiraría de 3 y de 2. ¿Matar algo grande o...? Bueno, vamos a coger el... ¡Oshare no kakeramo arimaseo ne! Y yo ahora puedo jugar una Venus, evolucionar y matar casi cualquier cosa. Cristalia luego está muy bien. Vestido más... Cualquier bicho evolucionado también está muy bien. Tenemos opciones, tenemos buenas opciones. Posiblemente Venus sea muy buena, porque Venus juega el amuletillo, voy sacando cartas. La gente, por favor. ¿Qué estará pensando? Tienes zapatos, tres al lado, ya está, y limpia. Si es que otra cosa. Pero claro, los dos uno no pueden usarlo por el amuleto. Claro. Está fastidiado por esto. Tendrás zapatos 2-1 o 3-1 y es que no puedes usarlos. No puedo robar. Vale.
Vale, eso pasaba. Ahora podemos jugar esto. Jugar esto aquí. Luego es una letra que es fuerte y mata a otra, ¿uno? Un 6-7. Yo creo que incluso otra hada, ¿no? Ahí está, Casiopea. Genial. Para él, ¿eh? Un bicho con 7 de vida, para dimensional, da el hechizo de 5. Si no, pues tiene complicado, ¿eh? Lo tiene muy complicado. Y más, teniendo yo una Casiopea aquí en la mano, que va a ser 6. Tiene que usar otro. Tiene dos y lo puede matar. Vale, una sustitución, de acuerdo. Ah, porque dedique todo su turno a hacer eso, me parece correcto. ¿Suficientemente buena Casiopea? Yo creo que me hace falta, ¿no? Esto me da otro amuleto. Hasta la evolución incluso. Ahora, vamos a presionar todo lo que podamos. Esto hace de 8. Bueno, con la beta puede hacer de 10. La puedo dejar letal para turno 10. Si pegarle con todo, jugar esto, curarme. Ya está. Vale, esto lo puedo limpiar. Tengo que quitarme una carta. Para que quepan. Ya está. Va a ser 8, ¿no? Bueno, eso. Y qué buena el amuleto contra esa clase, ¿eh? Si Zafira me mete 16. Ah, pero es que le mato 7 turnos ya. No. Tendría que tener la Zafira de 16 ya. Y no se la han muerto tanto artefacto. Ahora esto lo suicido contra 5-5 y ya supuestamente ganaría. Está robando. No sé qué busca. Algo debe estar buscando. Algo busca, no sé qué.
Dinerito. Para. Balón rúnico. Creo que me he quedado los dos costados. No sé qué rúnico, Puede ser un Dirune. Puede ser Ginger, que es lo más probable en el torneo. Puede ser de las quimeras. Cualquier cosa. Cuando él me juega una carta, ya lo podemos intuir. Me juega una carta neutral, pues será Ginger. Me juega una piedra, pues Dirune, que me juega hechizo, como ese. Quimera gigante. Bueno, pues quimera gigante. Dos dos contra dos dos. No, pues intentaremos presionar todo lo que podamos y ya está. Esa es la solución de esta partida. Presión, presión. Boca limpiará, él debería limpiar. Porque yo puedo ser un mazo agro. Él no lo sabe. Sí. A la cabeza. Qué guapo. Tiene guapo, Le está echando huevo. Vamos a jugar esto. Seguimos siendo segundo, no hay que confiarse. Mata. Wow. No, ha gastado de chica. Yo creo que no vamos a estar con una daga normal, ¿no? Y corriente. Ha gastado un misil mágico. Vamos a intentar sacarle valor a la muleta esa ahora de gobierno, ¿no? ¡Wow! ¡Tiene otro! Madre mía, el tío este está inspirado. Doble misil mágico. Dos. No puedo jugar nada más. Bueno, dos. ¿Dos? No me pone de nuevo. Pues. Con un tío con la mano tan buena. Creo que he perdido. Vamos, me va. Le está haciendo perfecto todo. Me está limpiando todos los turnos. Y ese mazo, como tenga la quimera gigante y una mano buena, le gana todo, Tienes que tener todo eso para ganar, pero como lo tenga perfecto y con todos los removals, su quimera gigante, me va a reventar. Me va a reventar, pero bien reventado. ¿Qué he dicho? Me va a reventar. ¿Esta cuánto hace? 5. Haría 4. Lo dejaría. Lo voy a usar. Lo mato. ¿Qué tengo que hacer? El problema es que tenga lo que ya he dicho yo. Y bueno, aquí mira gigante. No la hemos limpiado, que no está mal, A ver si me sale
algo para combinar y puedo hacer cositas. Es que tengo más una mano muy, muy pesada. Bastante... Vale. Ahora jugaremos esto. Yo creo que la voy a evolucionar para que tenga mucha vida. La quimera gigante me la espero, ¿vale? Eso es innegable, vamos, que tiene una quimera gigante. Eso lo sabe todo Dios, que tiene una quimera gigante el tío este. Yo creo que tengo que hacer esto. Curarme. Me va a dar mucho su quimera, pero bueno, tengo que limpiar. A ver si no me... A ver si por lo menos la puedo matar luego. A lo mejor la quimera gigante me deja a 10, a 9, a 8. Me deja muy bajo de vida. Mira, 12. 12 no es tan malo. Bueno. ¿Es esto bueno, amigo? Tiene doble quimera gigante. La mala cosa, ¿eh? Siempre. Lo ha tenido todo muy bien. Lo ha tenido todo muy bien. Si lo tiene, no me estrenaría. Es que... cuando roban así, tío... Cuando roban así de bien, es que dan miedo. ¡Señor Sada! Seguramente llevará atrás. Hostia, no, Rumi, tío. Todo para la cabeza. No puedo permitir más armas. No puedo matarlo. Bueno, el hechizo no lo puedes jugar, que coño, vale 15. Acaba de jugar Rune. Por ahora estamos ganando. Vamos a parar. Mira. Bastante letal. Uf. Por aquí también tengo letal.
Otro así. Oh. No, me ha aguantado dos quimeras, ¿eh? Madre mía, tío. He aguantado dos quimeras. No sé cómo lo he hecho. No sé cómo la hecha lo he hecho. Ah, pues la última. Me ha dado un... Yo no quiero jugar más esto. Lo dejamos entrar. Bueno, venga. Vampírico, como sea, como igual que el otro, tío. Me gana igual, me va a entrar una mala leche. Esto no me va a servir. Esto, bueno, esto puede que sí. Soy segundo. Quizá me tenga que quedar casopea. Ah, es que... No, si es agro me va a reventar antes del turno 6. Así que casopea. Prefiero respuesta. Bueno, ahí viene, ahí vuelve y dice... Me va a necesitar, voy a volver. Luego te va a alegrar de que vuelva. No, vamos a jugar esto. Vamos llenando esa. Venga, pero venganza. Pues no tengo nada que hacer este turno. Eso no me mola nada. Lo pasemos. Me he cogido el vestido oscuro de nuevo que combina muy bien con Casio. Y desde uno jugamos a Venus, que también combina muy bien con Casio, que porque me da una cartita. Que está muy bien. Roba. No, a jugar esto con directamente. Bueno, mejor. Madre mía, me está limpiando todo. ¿Qué clase de mazo? Estoy riendo todo el rato limpiando. No voy a jugar este level evolucionario y mato al bicho. Completo. Está guay, parece buena. Esto mola porque me da el amuletillo y puedo llenar la mesa un poco más. No sé todavía qué es, ¿eh? No le voy a activar la venganza, porque venganza sé qué es. Pues me mata 6-5. ¡Oh, caminante! ¡Come, Norina! ¡Ay, no sore nai te! ¡Vaga mune ni moyuru ikari o chikara ni kaete! ¡Kagayaku mirai ga matteru hasu yo! Supongo esto me da overdraw, ¿verdad? Juego esto. ¿Qué más opciones tengo? Jugar esto. Dobleada. Hacer así. Ah, overdraw igual, ¿no? Bueno, me acuerdo, vamos a hacer así. Esto cambia por otra carta. Por otra carta. Por tanto, tengo otra carta. ¡Casiopea! Está claro que se queda activada la venganza, ¿eh? Me está dejando bastante claro. Me está dejando clarinete.
とっておきだよ。楽勝楽勝。くらえ。Yo no quiero activar su venganza. Bueno, esto puede llegar a matar días con la evolución, ¿verdad? Qué interesante. Vale, eso es bueno porque no activo la venganza.優しくしたのに。ねえ、何して遊ぶの？ねえ、何して遊ぶの？ラゴベドラゴ。ラゴベドラゴ。Bueno, realmente tengo todo lo que quiero en la mano, ¿no? Lo del overdrago, un poquito.A la serpiente y me va a reventar, tío. Es que chido. ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Cuatro! ¡Grupo A! ¡Grupo A! Mira que he dicho que no me iba a ilusionar y me lo iba a tomar con calma este torneo. Pero agranzamos el grupo A. Bueno. Vamos a coger el premio. No me lo creo ni yo, tío. Se ha rendido, tío. Oh, yeah. Vamos a cobrar.Bueno, perdimos contra vampiro, pero ganamos contra otro vampiro. Vamos a abrir el pack. Pasamos. Vamos a la tienda, vamos a abrir el sobrecito y ya acabamos el vídeo. Yo que había roto uno. Ni por atrás, donde más, había rompido uno. Bueno, pues mira, aquí está. Ah, mira, esta me falta también una. Aquí está el alfa estelar diciendo: la victoria ha sido gracias al forestal. Aquí aparezco yo. Vamos a dejarlo hablar. Toda la razón. Pues vamos a dejar aquí el vídeo. Muchas gracias por verlo. Podéis darle a like si os ha gustado. Para seguirme, podéis seguirme en YouTube o en Twitter para saber cuando subo un nuevo vídeo. Y suerte en vuestro camino, viajeros. Adiós.